en orden. La bailarina, ¿ensayaron? Perfecto, prueba de sonido. Pruébalo de nuevo, pruébalo de nuevo. Exactamente, perfecto, así me gusta. Que las luces no fallen, necesito micrófono. Necesito, por favor, que no me hablen por este canal. Perfecto, los artistas, señores, este es nuestro momento. Pendiente a los monitores. Como les dije, señores, no se mueva nadie porque estamos listos y voy llegando con ellos. Okay. Así que ya lo saben. Sí, pendiente. Felicidades, estamos a casa llena. Voy para allá, sí. Hemos llegado lejos. Sí, hemos llegado lejos, sí. Pero la cosa de Dios, ¿quién iba a decir que nosotros íbamos de calle en un estadio? Miles y miles de personas. Y esa gente están esperando el mejor show de nuestra carrera. Un rebalón que usted dé y se fue toda la M. Ay, Dios no libre, 25 años echado a la basura. Si a usted se le olvida cualquier palabra en la otra lengua, nos fuimos a pique. Yo. ¿Y por qué es mejor usted que tropiece con esos zapaticos que son de su hija? Usted, que se le rompe ese pantaloncito que parece un cuerito. Ya, vamos a esto. No, que busquen a otro porque yo tengo los nervios del Dios. Eso no se puede suspender. ¡Corra! ¡Corra! ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Yo pensé que a uno se le quitaba estos nervios después de viejo. Es que ya no somos muchachos. Son 25 años. Es para abajo que vamos como una pedra. Eso es, compadre. Respire, respire. Eso es para mujer embarazada. La verdad. Ay, me duele el alma, el cielo, la boca y la planta de los pies. Y toda esta gente, mi madre. Agua, trae agua. Sí, agua. Ay, qué público tan perpendicular. Ay, me le voy a morir. Ah, verdad. Agua fría, dije agua fría. Padre, si una sirimba, dígame para devolverle los cuartos a esa gente. Una cosa tan sencilla como el agua fría, yo nunca la bebí cuando niño. ¿Usted bebió agua fría cuando muchachito? ¿Agua fría? Bueno, uno se la buscaba. ¿Cuánta cosa uno deja pasar por alto, compadre? Así mismo es. Si me lo hubieran dicho, no me lo creo. Es que usted no se imagina. Compadre, nosotros dormíamos bien en una sola cama. Ah, pero era un acal de refresco. Dormíamos tan pegados que ni una pesadilla cabía en esa camita. Mira, muchacho, estás grandimiendo la cama, ¿eh? No fui yo, fue a Raymond. ¡Cállese la boca! ¡Váyase a lavar la sábana! Es que eso te da vergüenza, muchacho. Un muchacho tan grande, como un bajo amiado todo el tiempo, carajo. ¿Eh? Eran tiempos difíciles. Pero el humor nunca dejó que nosotros nos preocupáramos. No, a mí al revés. El humor me metía en lío. Soy el payaso Miguelito. ¡Afuera! ¡Miguelito se robó el maquillaje otra vez! ¡No te apures! ¡Que yo lo voy a arreglar cuando venga a comer a las 12! ¡Miguel! ¡Ven a comer, muchacho! ¿Qué cocinaste hoy, abuelo? Chen-chen. ¿Tu chen-chen, lo que te gusta? Cómetelo todo, que tú estás muy flaco. Yo sé, abuela. Mm.
Comete eso. Que yo me metí 14 mangos. Creo que me cayeron mal. Gracias. Allá. Lo encontré donde la vecina, hartándose la comida porque tiene el hambre entre los huesos. No, pero tú me vas a seguir haciendo pasar vergüenza, muchacho, ¿eh? Y se puso de mal criado cuando lo quité de la mesa. ¿Te pusiste de mal criado con sí. la comadre? Hínquese ahora mismo y pídale perdón a la comadre. Perdón. Es más, me va a hacer 100 Padre Nuestro. Arranque a rezar. Padre Nuestro que estás... No lo oigo. Padre Nuestro que estás... No lo oigo. ¿Dónde es que está el Padre Nuestro? En el cielo, mamá. En el cielo. Ahora venga. Vaya. Y se me pone a hacer los oficios. Ay, compadre, mi mamá no era fácil. A mí se me borran las huellas digitales de tanto así oficio. Ay, Virgen de la Alta Gracia, ¿y ese boquete? Bájele algo. Bueno, no tan grande. Pero como quiera, teníamos que sembrar lo que vendíamos en el mercado. Usted también, por favor. Bueno, pero pesaban como quiera. ¿Sabes cómo se llama eso? Burrear. ¿Y qué va a hacer? Párese ahora mismo y vaya a la finca, don José. Tráigame una cubeta llena de plata de vaca que hay que empañetarle a la casita a la comadre. ¡Pero abuela! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Ahora mismo. Ahí de pendenciera. Coma la bichuela y ablanda. ¿Usted sabía que yo pasaba todos los días por ese mercado? Me lo ha dicho cada vez que le hago el cuento. Y yo me pregunto, ¿y cómo fue que no nos topamos? ¡Espérese, Daniel, que voy tan solo! ¡Arepa, arepa, arepa! ¡Dulce, dulce! ¡Dulce de leche! ¡Dulce! ¡Doña! ¡Yo voy! Venga, venga, si no quiere maní, le hacemos una cebolla. Y si no quiere cebolla, le hacemos una joya. ¡Venga, venga! Bien, señores, esto solamente maní, esto solamente un chile, esto solamente un chile. ¡Ey, muchachito, ayúdame aquí, por favor! Pero es que es verdad, imagínense la vuelta que da la vida. Fue mucho después que nos conocimos. Yo no sé usted, pero muchas veces había que ponerse creativo. Mi hijo, ¿pero qué te pasó? Ay, profe, que por allí, cerca de mi casa, me caí, profe. ¿Cómo va a ser, mi hijo? Ven, entra, ven. Compadre, pero usted cuando chiquito era brechero. ¿Qué brechero ni brechero? Espérese, que esto es una parte muy importante de mi historia. No se le ve mucho el nombre, pero está bien.
Esa televisión despertó mi vena artística. ¿Pero cómo así? Eso me marcó tanto que tuve que josear mi primer protagónico. ¡Oh! ¿Protagónico? ¡Ah, no me diga! Bueno, no era que un protagónico que diga ¡uy! Yo lo único que tenía que hacer era salir y pedir una naranja. Pero eso sí, le saqué el jugo a esa china. Deja de estar brechando y concéntrate en lo tuyo, que ya casi pero te ya toca. Que tú estás por aquí, déjame hacerte una preguntita. Ay, pues dígame. ¿Qué hace una manguera en la calle? Ay, pero qué difícil me la pusiste. ¿Vende mango? No, echar agua. Ay. Deme una naranja, por favor. Claro que sí, mi niño. Claro que sí. Mírala ahí. Gracias. Pero, chinero, ¿y mi china? Yo te iba a vender una china, ay, pero no. Ay, sí, ¿verdad? Dame mi china. Todo esto es tuyo, todos. Todo lo que tuve aquí. Esta como que no me gusta. ¿Tú me das otra? Claro, mi niño, claro, claro. Mírese ahí, son dos cheles. Ay, chinero, dame mi china, que tú la tienes pelada ya. Tranquilo, sin prisa. Tú me estás cobrando el gusano, me lo estás dando de gratis. No, mi niño, ven, espérate. Mira, ahí tú tienes dos, olvídate de los cheles. Olvídate de los cheles y vete, que lo tuyo era entrar y salir nada más. Vete. Ay, chinero, pues sigamos, dame mi china. Mi amor, ¿dónde estábamos tú y yo? Dime. En la china. ¿Y chinola tú tienes? ¡Ay, muchacho! Déjame mostrarte dónde está la chinola. Espérate. Compadre, pero esos pantaloncitos usted se los puso con manteca de puerco. Tan estrechito. ¿Y qué? Cuando le digo que es grande, la tierra se abre. Dejen el relajo, vamos a comenzar, señores. Y gracias a Dios que se me rompieron, porque por eso descubrí yo que tenía otra vocación. Saludos. Diga. Sí, para ver si usted me puede ayudar a arreglar este pantalón. Ok, pásalo. Ese día yo estaba más arrancado que una mate yuca. Yo solo pensaba, ¿y cómo yo le voy a pagar a este hombre? Mire, son medio peso. Yo quiero saber si usted necesita ayuda en este trabajo, que a mí me gusta mucho. No, gracias. Pero yo hago lo que usted quiera. Yo puedo barrer, trapear. Pero, ¿y usted sabe algo de esto? Oh, claro que sí. No solo me fajé, sino que aprendí a amar y respetar lo que estaba haciendo. Mi don, esta aguja está como dañada. Mira, muchacho, que no es así. Préstame, ve. Eso no es así. Oh, mira cómo es, mira cómo es, mira cómo es. Mira, así, ve, así. Mira, buen animal. Yo estoy trabajando, pon eso para allá atrás. El maestro era un gran motivador. No como estos disque maestrico de ahora. ¿Y ahora te va a quedar parado ahí debajo? Búscame la tela. Oh. Perdón. Mire, cuídame bien la sastrería. Tipo, soy un genio. ¿Cómo está? Desde jovencito ya yo tenía mi propio taller. Y hasta con empleado. Ya usted sabe, ahí fue que yo me puse para la ropa. Hay una linda fiestecita de prepara mi mamá. Y se van allí a frente tus amiguitas y por eso a Margarita la venimos a invitar. Si permite, calla, prima nochecita, yo vendré con mi hermanita para acompañarla ya. Y va a gozar, y va a gozar, y va a gozar, va a gozar. Yo me cambiaba hasta 10 veces al día. Pero imagínese, era que yo era mi propio modelo. We'll be right back.
importante de mi vida. Me conoció a mí. Sape para allá. Mire, hombre. Rey, váyase por la sombrita. La conocí a ella. La reina, la diva, la potra, la montra, la caballota, la dueña de todo. Usted no le dijo nada en ese momento. No. Pero la palabra pariguayo tiene su nombre en la Real Academia de la Lengua. Pero hábleme de su vida amorosa, señor Cupido. Oh, yo estaba bien. Buen trabajo, bien montado. Y una cola de carajita detrás de mí. ¡Qué sediándome! ¡Lo logré! Pero ven acá, camarán. Esa no es la época de la temida huevuita. Hasta en mi fantasía se mete usted. ¿Ahora sí? Me gustaba más mi versión. ¡Diablo! Ya para esa época yo andaba promocionando mi propio grupo. Mané, lo que te traje. ¡Ey! ¡Quítame esa vaina de ahí que me está llenando el colmado de porquería! Mané. ¡Buen fresco! ¡Ay! ¡Pero mira cuánto caché de estos tres morenos! ¡Ey! ¿Y qué pasa con el loco este que no llega? Yo estoy medio preocupado porque no le gusta llegar tarde. Ya, estoy aquí. ¿Y estas son horas, Miguel? Tranquilo, moreno, que la muchachona está ahí. Tenía que ponerme lindo. Por eso que tú no comes a las 12, por estar pendiente del cuero. Cuidado si lo termina. Y vamos a vivarnos. Vamos a romper esa tarima. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Muy buenas noches! ¡Ay, qué envidia! Acaba de empezar el show más explosivo con el grupo ¡Explosión! Y hoy vamos a conocer un sinnúmero de cotidianidades que pasan a diario en nuestra República Dominicana, como lo que es jugar gol. ¿Cuándo tú has visto que el dominicano juega gol? Claro que sí. Aquí nadie tiene cara de que juega gol. Claro, mire. ¿Verdad que ustedes han jugado gol alguna vez? ¡No! Mijo. Mira ese pobre infeliz de ahí. Lo único que ha manejado ese hombre en su vida ha sido un ordeño. Pero vamos a decirle cómo es que se juega. Claro, vamos. Bien. ¿Quieren aprender a jugar gol? ¡Sí! ¿Quieren saber lo que se necesita para jugar gol? ¡Sí! Lo primero que ustedes necesitan es un palo. Una bolita. Y un hoyo. Yo pongo el palo. Yo pongo la bolita. Y yo no juego. ¿Así te quiere más? ¿Un ladrón el que está preso? Él no es ladrón. Él no es ningún ladrón. Es lo que roba el motor. ¡Mire, buena gata marcina! ¡Hágamela ahí! ¡Déjamela! Son
somos el grupo Explosión. Aquí les invitamos, tenemos unos cassettes muy divertidos. Buenísima la participación del grupo. Aquí tenemos los caseticos. Gracias, gracias. Disco Terraza, aprovechen el especial de cerveza. Oye, me gusta lo que están haciendo. Sigan hacia adelante, que ustedes van a llegar muy lejos. Yo soy su fan número uno, ¿ustedes sabían? Muchísimas gracias. Mira, vine a decirle que el Sereno me dijo que le están llevando su carro. ¿Tú estás seguro? Eso me dijo él. No, pero déjame yo ir a ver entonces. Vaya, vaya, sí, sí, revisa eso. Mire, y muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué es lo que tú haces con este tipo? ¿Tú le dices que está conmigo? No, señor. Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y si tú solamente quieres que yo esté contigo, ya tú tienes que irme mudando. Asúmeme. Pero tú sabes que yo estoy arriba de eso. Y ya mañana ya arranco con otro trabajo. Pero que tú vivías haciendo show. ¿Cuánto te pagaron hoy? ¿Pagaron? Esta vaina no se cobra. Esto se hace por amor al arte. Tú y tu altita se me tienen harta. ¡Harta! Pero, mi amor... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acabó esta vaina ya! Ven, vamos, 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 vamos. Tú sabes, pues las mujeres no la meten presa. Nadie ahí. ¡Coño, Miguel! La gente no sabe que hubo una época en la que ser artista era un peligro. Cualquier artista era sospechoso de ser comunista. Imagínese usted, yo que pensaba que ser comunista era algo común y corriente. Sí, exacto. Mira que él siempre hace lo mismo, todas las cosas común. Es decir, que ese es comunista. Sí, gracias, entendí. Lo de común, comunista. Gracias, podemos seguir. Ok. Bueno, entre el nacimiento del grupo Explosión, la persecución policial y yo queriendo darle una vida decente a la desgraciada Yudelki, yo tenía que seguir burreando, aunque ya no estuviera en el sur profundo. Esto no es para mí. Tengo que buscar algo más suave. Vamos a coger una pausa. ¿Y usted, compadre, en qué estaba? ¿Yo? No, yo estaba muy bien. Con el mejor público del mundo. Espero que se diviertan. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué vaina! Ahora es que se puso malo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué sé yo? ¿No toca atrás ahora? No sé, vamos a improvisar. ¿Está bien? Vamos, 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 vamos. Siempre le pasa algo a este. Bueno, mi nombre es Raymond Pozo. Nosotros tenemos algo preparado, pero... se cambió los planes. Pero yo le voy a hacer un cuento para que no se vayan, no se aburran. Esa gente se ve intensa. Yo espero que usted haya hecho un buen cuento. No me diga que usted todavía no confía en mi talento. Había una vez un hombre que fue a una montaña. Y él se quedó y vio una casita. El hombre se quedó. Fue ahí, en ese preciso momento. Señores, ya, les voy a decir la verdad. Que yo hice el primer trabalengua que yo he hecho en toda mi vida. Yo lo que vine fue a cantar. A cantar una canción y lo que pasa es que mi amigo se saltó el sonsochichón. Está tirado en un rincón, vuelto una mojiganga. Y yo ahora no quiero que ni salga porque no te vienes jodiendo esta vaina. Yo estoy improvisando, pero ¿y qué sé yo lo que estoy hablando? Es verdad que estoy asustado, pero tampoco me voy a quedar dado. Y yo te doy la razón, sí. Porque yo lo que hago es chaqueta, franela y pantalón. Y aunque nada más hago camisa, mi verdadero sueño es ser artista. Y ya, perdónenos. Nosotros no vamos a bajar. Nosotros nada más queríamos participar. Ese fue mi primer contacto directo con el público. Y desde ese momento supe que eso sería algo necesario en toda mi vida. Ah, pero claro. Gracias. Pase de este lado, es aquí que tú Dios vas. Mío, tú vas ahí, ahí. Sí, ya entendí. No
Levanta los brazos, Medón. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que lo encontré. Lo he estado buscando. Yo pensé que ustedes se me habían escapado. Intentamos por la ventana del baño, pero tiene una abeja. ¿Qué es eso? Y yo no quepo. Miren, estamos haciendo la última ronda de chequeo. Por favor, no se me muevan de ahí. Copiado. ¿Necesitan algo? Sí, una cegueta. O 30 pies de soga. O si no, tráete todos los materiales, que nosotros lo amarramos y llegamos al primer piso. Ay, no relajen así. Con permiso. Ey, no se me detenga. ¿Y dónde estaban? Aquella que le conté. Así, la de la calle. ¡Ay! En ese momento yo supe que para conquistarle su corazón tenía que hacerle algo original, algo hecho por mí. Después de una eternidad yo buscándole el lado, ajá, me rebotó. Anda, y ya al final, luego de mucho esfuerzo, la tipa me sorprendió. Ajá. O sea, que sucumbió a los encantos de este moreno con swing. Ay, yo, mamá. Y así, como dicen en los cuentos, vivieron felices para siempre. Nosotros sí. Pero usted sabe, el tiempo no. Había que darle su tiempo. Exacto. Pero explíqueme algo. Si usted está tirando tela, bien pepillito, vistiendo bien, en vez de estar haciendo trabalengüita, ¿por qué mejor no se convirtió en un Raymond de la renta? Pero lléveme al paso, todo a su tiempo. Día medio lento. No hay de qué preocuparse. Acá, ¿cuándo fue que esto cambió que no nos dimos cuenta? No te apures, que esa moda no va a durar, ¿no? Entonces nosotros decíamos como que los jeans iban a pasar de moda. Sube su fiebre, dale para allá, no se preocupe. Gozó, ¿verdad? Sí, pero no me lo acuerdo. Ya. ¿Pero usted quiere que le cuente o no? Sí, chulo, no se ponga así, dígame. Bueno, el caso es que la sastrería quebró.
Bueno, el caso es que mi grupo y yo nos metimos en un concurso. Vamos arriba, muchachos, a romper en esa tarima, que eso es suyo, ¿eh? Segurito le va a ir bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Vamos a romper! ¿Y qué pasó, compadre? Ah, no, ganamos, ganamos. Ah, pero bien. Sí, ganamos segundo lugar. Oh, muy bien. Claro, éramos dos participantes nada más. Bandido. Por algo es algo. A no perder. Muy bien, muchachos. Muy bien. Felicitaciones, felicitaciones, caramba. Muy bien, muy bien. Dímelo, campeón. Tremenda rutina la de hoy, ¿eh? Gracias, don René, pero imagínese. ¿Alguien se acuerda del nombre del segundo caballo que llega a la carrera? Ah. Se la dan para abajo y lo venden por libre. No te apures, no te apures. Óyeme, yo reconozco talento cuando hay talento. Tú tienes talento. Hazme caso. Hoy por ahí no fue tu día. Eso es todo, campeón. Hoy no fue tu día, pero otro día lo será. Mira, yo te recomiendo lo siguiente. Escribe más. Rutina nueva, sigue trabajando. Y algún día, cuando vuelva, va a volver más fuerte que nunca. Bueno. ¿Qué pasó? Hay un temita ahí. ¿Qué? Digamos que estoy pasando por un momento de problema, de efectivo. Ah. Chacho. Hablando madre que cogí de gorda. Bueno, yo tengo algo. No es mucho, pero es algo. ¿Tú sabes manejar? Oh, oh. Bueno, manejar así como quien dice manejar. ¿Quieren par de chistecitos esta noche? ¡Sí! Señoras y señores, y ahora con ustedes... ¡Efraín! Ah, que ustedes no saben quién soy yo. Vamos a ver. Mi familia es tan pobre, pero tan pobre, que mi hermana, pues, entre con la barriga, tiene que estar embarazada. Yo siempre voy a estar agradecido con esa oportunidad. Pero los tiempos no eran fáciles. Hermano Tazo, venga acá. Dígame. Démele un consejo a este amigo mío que se quiere de que metí a robar una casa. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tú vas a robar en esa casa? ¿Ropa? ¿Qué ropa? Bueno, sí, ropa. Ropa tiene puesta. Mira esta camisa, que hasta de mi size es. Mira, a veces en la vida hay que perder para ganar. ¿Pero cómo así? Tú perdiste y yo gané. ¿Pero me robó? ¡Eso que te atracó! ¡Wey! Esos son mis muebles, güey, güey. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se llevan los muebles? Ya, mi amor, pero tú no estás viendo que lo están desmontando. ¿Pero cómo así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que qué pasa, mi amor? ¿Qué debemos? Pero ya, mi amor, tranquilo, que yo hablé con todos tus hermanos y nos prestaron el dinero que nos faltaban para las cuotas. Hablé con los muchachos y les dije que hablaran con el jefe para que ni siquiera nos cobren mora. ¿No, verdad, muchachones, que eso fue lo que quedamos, verdad? Sí, señora. Háganme el favor y me bajan eso con cuidado. Esos muebles son bien delicaditos. Y agilizan, que no tengo mucho tiempo tampoco. ¿Todo bien? Cuando tú y yo nos casamos, yo te dije que no te iba a faltar nada. Y mira hoy. Íbamos a dormir en el suelo. ¿Qué yo te he dicho a ti? Tú y yo somos un equipo, Raymond. Vamos a echar para adelante. El dinero aparece, solo de menos. Pero no te me decaiga. Si te caes tú, me derrumbo yo. Ven, que te voy a hacer cena. Yo siempre dije que si no es por la comadre, usted no hubiese sido gente. Ah, pero es que usted está en contra de mí. Vámonos con un té a ver si entona. Yo, mejor que nunca, brillando más que una cadenita. ¡Qué maldita máquina! Pero tú no piensas comprarla, ¿verdad? Claro, papá. Nada más que preguntar si lo quieren checo o efectivo. Pero que yo recuerde, en el barrio no habían de esos motores. Arrancó el viejo a joder. Pero que tampoco eran de ese color. Ya, se jodió la vaina. Pero ¿y por dónde que se prende esta vaina? El juego de gemela. Vamos a buscar. ¡Wey, Mari!
Eli, ¿cómo tú estás? Y tú, mi vida, pero bien. Muchacha, tú estás muy perdida. Ay, tú sabes, la vida del esclavo. ¿Y ustedes en qué andan? Bueno, ¿tú te acuerdas de Wellington? Claro. Vale, tú estás perdidísima. Y él ahorita era Miguel, ahora ya ni sé. ¿Seguro? Ah, sí. Miguel Cepeda, de mucho gusto. Mari. Placer. Está linda, ¿tú pasó sola? Sí, sí, de él. De él solito. Bueno, no es por nada, pero por ahí dicen que somos mejores. ¿Quiénes son mejores? El grupo Explosión. Ah, pues tendré que ir a verlo. ¿Puedo irme donde tú vives? ¿Qué? Para mandarte la invitación. Lo que pasa es que ahora somos más formales y las invitaciones son impresas. ¡Ajá, Miguelito! ¡Ey, te quedas bien la chaquetica! ¡Míralo! ¡Ese es Chayanne! ¡Chacaba! ¡Mírate! Fans. ¿Ellos también tienen invitaciones formales? No, imposible. Solamente dan una invitación formal por integrante y... Mira, de verdad yo quiero que tú vayas. Mira, disculpa la informalidad, pero para que no se te olvide invitarme, Miguelito. Ya me tengo que ir. No. Yo te llevo. Sí. Miguel, esa pasola es tuya. Mía, de que mía no es. Pero de que va a ser mía, va a ser. Bueno, compadre, yo no seré la gran cosa, pero de que una mujer se ría así, ya está la mitad del pleito ganado. No, pero que tú quieres ser. Foto. Ustedes se quieren mucho también, como foto. Quieran. Foto. Es una vaina como quiera. ¡Atiende a foto! Yo tenía mi montura, el grupo Explosión rompiendo, pero a mí me dieron mi par de palos también. Hey, amigos, espero que les haya gustado. Aquí su amigo, el Mago Cholo. Cualquier cosa me pueden seguir llamando. Nos vemos. Ya casi está bonito. ¿Qué yo vine para acá? Esto de cutting no me gusta, ¿no? Miguel, tu turno. Sí. Buenas, mi nombre es Miguel Céspedes, vengo de la Mata de Farfán, gracias por la oportunidad y nada, espero que lo disfruten. Conociéndolo yo a usted, me imagino que se la comió. Oh, pero ¿y usted lo duda? Flaco, ¿cómo me fue? ¿Me la comí? Miguel, ¿qué tú eres? Sí. Mira, yo sé de esto, así que te voy a dar un consejo. Claro. Dedícate a otra cosa, que tú no das para esto. ¿En serio? ¡Adelante! Hola, los Reyes.
Miren, que manda a decir producción que hay una leve demora técnica, pero ya casi arrancamos. Bien, chévere. Okay. ¿Y les puedo ofrecer algo al muchacho? No, no. No, gracias. Gracias. Seguro que no necesitan nada. Yo estoy para ayudarle. Estamos bien, mi hijo. Gracias. Bueno, siempre a la orden, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Y veo a Simón desde lo largo y le digo, Simón y Rosita. Y me dice, ah, Rosita la vendieron por libro. Y yo dije, ay, no, Rosita, no. Muchísimas gracias, mi gente. Yo soy Miguel Céspedes y este grupo Explosión. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué fin! A reír, a gozar, que lo vamos a pasar. Alegría y emoción con el grupo Explosión. ¡Ay, ay, explosión! ¡Ay, ay, explosión! ¡Ay, ay, explosión! ¡Ay, explosión! ¿Qué les parece, muchachos? Esto está increíble. ¿Verdad? Y ustedes con tanto talento, uno le abre la puerta. Tú le coges el piso temprano, porque tú tienes talento. Bebé, si te duele, déjame la mano. Vamos, vamos, el último. Doctor, ya. Vamos, vamos, vamos. Este es el último. Vamos. Vamos. Ay, eso es muy bien. Mira, ya, ya salió. ¿Cómo va? Pero hace falta que puje más. No, no, no. Así. Ahí. Vamos, vamos, eso. Puja. Muy bien, eso es. Otra vez, puja. Necesito que puje más. Vamos, vamos. Eso es. Eso. Sí, nació una niña ya. Sí, bonita como usted. No, no, tranquila, no, no venga ahora. Sí, está bien, mamá. Bueno, la voy a llamar después. La quiero. Pero Dios mío, es que no lo van a dejar terminar el cuento. ¿Qué es lo que quieren? Mira, voy charlatán, ¿cómo que qué es lo que quieren? ¡Uepa! Y dos pecosones por fresco. Ah, pero ahora lo voy a echar en conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes no han salido. El público está desesperado esperando. Mírate el corbatín. ¿Qué es lo que pasa? Yo dije que no me metieran en este traje. Ha jugado que estoy aquí. Relájate, que yo llevo a vestuario ahora para que te pongan bonito. Ay, mi amor, qué bueno que viniste. ¿Qué es lo que pasa? ¿Los nervios? Vamos de patilla ya. Entonces, ¿qué es eso tan importante que interrumpimos? Siéntese, comadre, que te cuento si es largo. ¿Y Estrellita? ¿Por qué no la traen? No sé, mi amor, que seguramente la están bañando. Préndala bonita para nosotros. Yo necesito ver a mi hija ya. Hey, doctor, ¿cómo estamos? Sí, dígame. Sí, que estamos esperando que nos entreguen a Estrellita. ¿A quién? Perdón. Usted anoche nos dio a recibir una morenita hermosa como su mamá. Y claro, con el cachete moreno que está aquí. Ah, la de la 301. Qué casualidad. Precisamente iba para allá a entregarte esto. Porque me han dicho que usted no ha pasado a pagar. Bueno, claro. Lo que pasa es que, como fue una emergencia, la trajeron a la clínica más cercana y no me dio tiempo ni de buscar dinero. Bueno, bueno. No hay problema. Mira, esta es la cuenta. Inmediatamente tú pagas, te entregamos a tu criatura. Diablo, pero me lo están cobrando como si lo hubiesen fabricado ustedes. Doctor, yo le prometo, le doy mi palabra, que si usted me da a mi hija, yo le voy a pagar la factura. Discúlpame, pero yo no soy el que hago las reglas aquí. Pero, por favor, entienda, estamos pasando por un momento difícil. Así son las cosas aquí. Y una cosita. Aquí no trabajamos con descuento. ¿Sabes lo que duele? Que los primeros días de vida de tu hija, ella no pueda estar contigo.
y sentí tu calorcito. El calorcito de su mamá y su papá. Eso es duro. Es muy duro. Pero esa niña creció llena de amor. Y después se aparece ese mismo doctor a mi casa. ¿Y usted sabe con lo que salió ese tipo? Que ellos tenían una actividad profunda y quería que nosotros le hiciéramos un show y que le descontáramos. No, pero ya usted se está inventando la vaina, compadre. ¿Y eso fue así? Pero si jurara, se lo juraría. Y eso pasó así. Ya lo sabe. ¿Y usted qué le dijo? Que nosotros no trabajamos con descuento. No seremos locos. Así mismo. Bueno, después de eso, mi familia siguió creciendo. Y con esas bendiciones nacieron otras oportunidades. Porque yo seguía soñando. Bienvenidos todos a la Lotería del Campo. Donde el que juega por interés pierde por mala fe. Y que cuando llega a la casa tiene el cabello lleno de grama. No tiene nada. Y aprovechaba para ver mi grupo de comedia favorito. ¡Mentira! Que sí, compadre. ¡En el lindo niño de mami! ¡Doña Australia! Así la quería encontrar con el sinvergüenza de su hijo. ¡Mire! Usted sabe que yo soy profesor de él, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? ¿Usted sabe lo que hizo en el colegio? Le sacó la lengua a un estudiante. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Se la sacó con la mano? ¡Mira, muchacho! ¡Párate! De verdad, yo me lo gozaba gozado. Es más, yo creo que yo nunca dejé de ir a ver un programa de ustedes. Espérese, espérese. Está bien que esté una película, pero no exageremos. ¿Eso pasó así? Que sí, compadre. Yo siempre he sido fan de usted. Yo lo he visto más veces de lo que usted se imagina. Porque es que yo andaba atrás de ustedes. Ya yo tenía mi grupito que nos estábamos dando a conocer. Pero siempre buscaba oportunidad para ver mi grupo favorito. Es que el sueño de nosotros era ser como el grupo Explosión. Yo sabía que esa genialidad suya venía de algún lado. Los robos no se van a acabar. Pero vamos a cuando nos conocimos. Se nos va a quillar el público. Tranquilo, que esa parte viene ahora. ¿Le damos? Vamos a dar el carácter a esta película. ¿Pero cómo que tú no vas para Nueva York? Adiós, Miguel, así como tú lo oyes. Yo llego a Puerto Rico en el ferry y a Chepa. Espérate. Conseguimos un show para Nueva York y tú no vas. ¿Por? Porque a mí me leyeron la taza y me dijeron que no me suben esos pájaros. Sigue creyendo en brujería, que te va a joder. Lo siento, pero no. Está bien, no va. Pero por lo menos dime que tú te vas a quedar haciendo la loto del campo. Imposible. ¿Y por qué? Pero, Miguel, la gente ama a ese personaje tuyo. Nadie lo hace mejor. Tú me pones a mí ahí con otro muchacho y lo van a linchar. La pusiste difícil, sí. ¿Y qué yo voy a hacer? Y buscando una madrina que pueda pagar el bizcocho, aprovechamos el señor que estudiaba ingeniería para ponerlo de padrino para que pague la foto y parte de la bebida. Nuestro viejo preocupado por esperar un ratato, comprar ropa, comprar zapatos y alquiler el vestido de novia que ella usaría por un rato. Yo andaba con mi saco blanco tirando marrón que le decían el asesino porque este saco había matado más de 30 pantalones. Realizado, consumado y consumido todo lo acotejo para el hombre hasta que viene el primer hijo. Y ahí vienen los disgustos y las propuestas de divorcio, pero no lo aguanta todo porque es que para un divorcio cuesta como 30 veces más que lo que cuesta un matrimonio. Pero es un genio. Está casado para tener su muchacho, pero si escapo de donde estoy, si me hablan de eso, me mato. ¿Cómo? Sabía yo. No, 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 no. Dígamelo otra vez. Uno se pone viejo y ni se acuerda y dice cosas. No, eso ningún, ningún. Dígamelo. ¿Usted pensó que yo era un qué? Un genio. No, oigo, ¿cómo fue? Un genio, ya, contento. Ya sí. Jesús Santísimo. Es el hombre. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pero, Dios mío, fue que la gente dejó de fabricar dinero, ¿eh? Oh, mira quién está aquí. Oh. Yo soy... Miguel Céspedes. Wow, pero yo soy fan suyo. Ya, suéltame la mano, va a llorar. Tranquilo, compadre, que se vale ponerse sentimental con los años. Mira lo flaquito que yo estaba. ¿Usted no vio la escena anterior? Ey, tremendo trabalengua. Me encantó. Soy pa, 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 pa.
Se le zafó un diente y mata a cualquiera. Sí, es que lo improvisé, estaba aburrido y ahí lo hice por los muchachos. ¿Y encima de eso escribe? No, yo no lo escribo. Todo está ahí. Es un fenómeno. ¿Y qué va a hacer ahora? Iba para San Cristóbal, pero se me ha complicado un poco. Ah, no, venga. Vamos a hablar una vaina. Venga por aquí. Gracias, doña. Ahora voy a atender a la niña. Ah, vaya, que yo sé lo que es eso. Yo tengo una niña. Qué bueno que usted está aquí. Esta es su casa. Gracias. Bueno, el asunto es que yo la semana que viene tengo un viajecito a Nueva York a unos shows. Y necesito a alguien que se me quede haciendo la lotería del campo. Claro. Y ese alguien es usted. No, 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 no. Ay, no, no, mire. No, yo le agradezco en el alma. Es una gran oportunidad, pero ah, eso sí, es mucho para mí, ¿no? No, eso, pero es lo que me gusta. Mire, ese papel nada más le va a quedar bien a usted en la vida. Muy buena decisión. Así es que se ese hace. Las oportunidades mire, eso no se desprecian. Felicidades. Apostá bien. Bueno, pues ya. ¿Y ya qué? Usted sabe que cuando la mujer está recién parida, hay que ayudarle a atender a los muchachos, porque si no, se ponen como una fiera sí, a pelear. Sí, claro, sí, a todas. Sí. Sí, se pone ñoña. Así está la mía. Que como ya usted se va, para yo atender a la... ¡Ah, sí! Perdón. Se me iba a ir la última guagua de San Cristóbal. Perdóneme, sí. Muchas gracias. Vale. Bien, gracias. Negra, me cayó bien el hombre. Es un artista. Qué bueno, pues ahora ven a ayudarme, que la niña la hizo. ¡Y grande! ¿Y a quién es que esta muchacha sabe? Ay, Dios mío, esta lavadera de pañales me va a sacar callo a mí. ¡Bienvenidos a la Lotería del Campo! ¿La que más da? Porque la de la capital no te ha dado nada. ¡Vueltas al globo! 20.930. 473 pesos. 14.1414. 337 pesos. 28.932. ¡Un molondrón! Hablando de molondrón... ¿Qué estamos? ¡Oh! ¿Cómo te fue por allá? No, todo bien. La comida estaba buena, ¿eh? Se come. ¿Eh? ¿Y cómo le fue al pupilo? Bueno, chécalo tú mismo. Si usted no trabaja, usted no es hombre. Y me quito mi camisa y le engancho con un clavo. Todos los hombres machos tenemos un clavo en el medio de la sala. Para enganchar la camisa y comer sin camisa. Y cuando yo me siento casi cómodo, lo primero que hace la mujer mía es que me conecte un abanico de pobre. Los abanicos de pobre son esos que tú lo conectas en la sala y amanecen en la habitación. Se van del agua así. Entonces viene el carajito. ¿Ese es tu personaje? ¿Qué tú piensas hacer? Eso no es para hombre. Al hombre que lleva su aguacate entero. ¡Anda para el carajo! ¡Eso es comer! Ojalá no se haya ido la luz en el barrio, porque eso sí quedó bueno. ¡El artista! ¡Oh, mi amigo! ¿Cómo me le fue por Nueva York? Muy bien. Tenemos que dar una vueltecita por Nueva York, ¿eh? Usted siempre está relajado. Ese sería mi sueño, pero eso es algo que yo lo veo un poco difícil. No diga eso. Bueno, le agradezco mucho la oportunidad. Estoy recogiendo algunas cositas. Le dejo su camerino limpiecito. Gracias. No. ¿Qué no, qué? Esto no va para ninguna parte. ¿Qué pasó? A la gente le encantó lo que usted hizo. Y a mí también. Ah, ¿sí? Yo quería saber si... ¿El qué? Que usted... ¿Que yo qué? Raymond Hermenegildo Pozo. Ese no es mi nombre. A mí no me importa. Pero yo quería saber si...
Usted quería hacer el show conmigo. O sea, ¿usted me está proponiendo lo que yo creo que usted me está proponiendo? Sí. ¿Un dúo? No, pero parece usted está relajando. O sea, usted y yo y montar gira por toda la parte del mundo y hacer rutina y parodia. Sí, y usted va a hacer su trabalengua y yo el papel de mujer. Me asustó, pero este campesino y tú vienes tu león a comérselo. Pero somos los del sur. Voy a recoger toda cosita y no podemos para eso. Sí. Qué lindo vestido, ¿eh? Relajando. Mira, por poco me halla. Quiero decir que me siento honrado, bendecido, agradecido. ¿$50,000 pesos? ¿$50,000? Sí, porque la mitad. Señores, por favor, dejen de estar calumniando. ¡Señores! ¡Socorro! Las mujeres son envidiosas. Sí. ¿Usted sabe lo que una bocea me vi que a mí me hicieron de que con un machete? Tres besos que me dio para chuparle. Porque ella no le da vergüenza besarme así de la nada. No, es que lo ama. Ay, caramba. ¿Es legal? Sí, claro. Estamos aquí puestos para... ¡Abre la puerta, que lo voy a meter! ¡Dele, dele, dele, padre! Bueno, pues ya están encaminados con Dios. Así es. Y ya somos compadres. Ya somos compadres. ¿Qué ustedes creían? ¿Que el compadre no de verdad? Ah, pero pensaban que era mentira. Ahí tienen. Simón, venga. Video con el padre, un video con el padre. Venga, padre. Espérate, mi celular es más importante. Sí, vamos a ver. Simón, para acá, Simón. Este para acá, Simito, este para acá. Ahí empezó a coger vuelo el asunto, como dicen ahora, literalmente. Sí, mamá, llegamos. No, no se cayó el avión. Mamá, pero es que si el avión se cae, yo no la puedo llamar. Yo le hablo después, tranquila. ¿Y usted? ¿Qué decía? Yo nunca voy a viajar. Mire ahí. Welcome, Raymond, to New York. ¡Hey! Dominicano en Nueva York. ¿Está gozando? Primer show que tenemos aquí en Nueva York y ya está hablando inglés. Esos tigres son dominicanos. No, sorry, this is American. Si no le habla en español, no lo van a entender. Sorry. They stay here. Pues hable usted su inglés, que yo voy a hablar mi español. Y usted, si quiere, me cae atrás. Buenas noches. Good night. Para nosotros es un placer estar aquí. Y Bronco stay touching. Nos sentimos muy contentos de verlo a todos. We are happy to go. Gracias por venir a disfrutar nuestro show. Thank you very much for coming here. Para nosotros es un verdadero honor que hayan aceptado esta humilde invitación que le hicimos desde allá, porque la promo está corriendo hace mucho y ustedes han venido desinteresadamente a apoyar nuestro trabajo, reconociendo que como artistas de ustedes tienen que darnos ese cariño de reciprocidad. Así que gracias por haber venido y esperamos que este sea el primero de muchos que le haremos. Yes. Nos sentimos muy contentos y gracias por el apoyo. We are happy and thank you for the chicken. ¿Y el chicken? Apoyo el chicken. Ya sabe inglés, no sabe nada. You guys rock! Bueno, yo no sé cómo le fue a Gary, pero a nosotros nos fue bien. Y mejor que a Rock. Pero ustedes no paran. No, no, muchachos, en serio. Yo quiero que ustedes sigan viniendo al club y toda la cosa. Incluso quiero que regresen mínimo 5 noches más. Ah, ustedes, esa yo la entendí porque esa está en español. Ustedes son tremendo. Yo creo que no le haga falta nada. Pila, ¿qué necesita? Bueno. A mí me han dicho que la pizza aquí en Nueva York es muy buena. Yo quiero 2 pedazos para mí solo. Y la mía repleta de don.
Don Pepperoni. Ustedes son tremendos, tremendos. No, 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 no. Yo lo que estoy hablando es de... ¿Un poquito de eso? O un poquito de entretenimiento, tú sabes, coloquial. Ah, no, es que como no estamos bebiendo café, no la necesitamos, no. Azúcar no. Una cosa, yo le voy a poner a Camilo para que Camilo los atienda en lo que ustedes necesitan, ¿ok? Yeah. ¿Estamos? Gracias. Yo voy a hablar con Camilo ahora. ¡Camilo! ¡Camilo, lo que quieran los muchachos! ¡Claro que sí! Madre, estamos a dieta, pero movemos el menú. No se ponga a inventar, que usted sabe con las fieras que tiene. ¿Qué hay que estar holcao? Yo no aguanto esta vaina, yo me estoy ahogando. Pero yo no sé cómo que aguantan con esta chalina y estos calores. Ya, que ustedes también. Además, es una orden del jefe. Y no se quejen tanto, que es una oportunidad que no se le ha dado a ningún otro comediante. Ok, está bien. Pero ¿por qué estos sacos? Como que vamos a buscar visa. Porque no solamente van a hacer comedia, también van a ser los presentadores del programa. Pero nosotros nunca hemos estudiado locución. Uh-huh. Es para marcar la diferencia. Ahí es que vamos. Así que vamos para el aire. Bailarina, ¿todo bien? Ahí. Sonido, luces. Perfecto. Vamos al aire. 3, 2. Buenas noches. Para nosotros es un verdadero honor estar con todos ustedes a partir de este momento. Así que prepárense para disfrutar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por la aceptación que ha tenido nuestro espacio en tan corto tiempo. ¿Y los ratings? Queremos agradecer. En ese horario es el número más alto que tenemos. Sí. La gente. Mire qué bien. Todos esos pueblos. Dígale a Miguel que yo quiero hablar con él. Okay, gracias a May por estar con nosotros. Gracias, Bauruco. También a la gente del tablón de Río San Juan. Eso, muchísimas gracias al Hoyo Chulín y al Cachón de la Rubia que siempre están en sintonía con nosotros. También. ¿Y el hombre qué querrá? Sí. Enseguida, señor. Señor Céspedes, puede pasar. Gracias. Salúdenme. Miguel, ¿cómo va eso? Estamos buenos, gracias a Dios. Qué bueno, ven, siéntate por ahí. Mira, antes que nada, yo quiero felicitarte porque ese programa le está yendo muy bien. Ah, que estamos fajados, sí. No, y se nota. Ahora, lo que tenemos es que seguir mejorando y mejorando para bien. Metiéndole los cañones. Qué bueno que tú pienses así, porque mira, yo quería pedirte un favor. Date una vueltecita por allá abajo y chequéate todo ese talento nuevo. Porque yo creo que vamos a tener que buscar otro. ¿A meter más? Sí, hay mucha gente que necesita. Bueno, en realidad yo estoy hablando de hacer un cambio. Oh, pero usted es el dueño de los caballitos, usted le luce todo. Yo te voy a buscar otro compañero. Ese muchacho que tú tienes ahí a mí no me gusta. Ajá. Mire, yo le puedo recomendar que se busque dos. ¿Dos? Sí. ¿Usted cree? Uh-huh. Uno por él y otro por mí. Mucho cuidado, Miguel. Señor, con todo el respeto, deje eso así. Yo sin él no lo voy a hacer. Permiso. Estamos aquí, vamos. Qué bueno. Gracias. ¿Y qué quería el hombre? Ah, felicitarnos porque el programa está en su boom. Y da idea. Usted sabe que él es libretista. ¿Cómo que? Él quería quitar lo que está dando más risa para ponerse a inventar con otra cosa. Pero no tenemos que hacer. No. Vamos a seguir usted y yo haciendo las cosas como es y mejorando. Vamos a esto. ¡Vamos a trabajar! ¡Va! ¡Hola! ¡Muchas gracias!
muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como veo que hay muchísimos extranjeros que vinieron esta noche, nosotros venimos desde la República Dominicana para ponerlo a gozar a todos ustedes. No es costumbre de nosotros llegar tarde a un escenario, pero hemos tenido inconvenientes porque César y el seguridad se enfrascaron en una discusión y el seguridad, no, que tienen que estar por detrás, porque ellos están acostumbrados a eso y yo estoy aquí desde hace mucho tiempo. Bueno, al fin que ya nosotros estamos aquí. Entonces por adelante. Y lo que queremos es que usted se sienta bien. Entonces por atrás. Esperamos que usted disfrute. Por adelante. Como vimos este sitio así de hermoso. Todo por atrás. Nos sentimos muy felices esta noche. Sí, por adelante. Con todo lo que está sucediendo hoy. Por atrás. A mí particularmente me gustan las mujeres. Por adelante. Pero sé que a él le gustan los hombres. Sí, vamos a trabajar. Así comienza nuestro show. Disfrútenlo. ¡Esto es el Reino de Miguel! ¡Muchas gracias! Bye. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros somos locos con ustedes. Ay, sí, muchísimas gracias. Los fans número uno somos. Muchas gracias. You guys se rompieron una vez más. ¿Saben, muchachos, que le dije que tenemos campeones, verdad que sí? Les presento a Amanda. Amanda es dueña de una cadena de bares aquí en la ciudad. La invité para que venga a ver el show y vamos a ver qué sale de aquí, ¿eh? Raymond. Mucho gusto. El gusto es mío. Miguel. Hasta Clodoveo que usted me diga. Ustedes dos tan espectaculares. Ay, gracias. Me encantó lo que yo vi allá arriba. Gracias. Pero mucho. ¿Y me puedo sentar? Sí, por favor, siéntese. Acotarse si quiere. Sí. Estos son los primeros dominicanos que yo lo veo que tienen la mesa seca. César, vamos arriba a traerle trago a esta gente. Voy. ¡Hey, Camilo! ¡Muévete! No se preocupe, es que ya es un poco tarde. Ah, no, pues vamos a lo que vinimos. Yo tengo una cadena de bares, 20 en total. Y me encantaría que ustedes presentaran su show allá. ¿Qué les parece? Hasta 21, que usted diga. Pero usted ve la cosa ahora, sí se está poniendo buena. Tranquilo, Moreno, que esto se puede poner mejor todavía. ¡Ay, el primo! El primo llegó, que vino buscando. ¿Qué está ahí, que vino buscando el primo? ¡El primo de nosotros! ¡Ah, el primo! Pero tranquilo, usted quiere lo llevo, ¿eh? Mira la montura que hay. No, lo que pasa es que estamos quedándonos en la casa de ellos y se va a ver mal que lleguemos tarde. Yo me quedara, pero el primo que dice él ya está allá afuera. Sí. Bueno, con su permiso. Bueno, no venga tarde mañana, que mañana es día de cobro, ¿ok? Sí. Muy bueno, muy bueno. No, pero, don César, eso es mucho dinero. Mejor vamos a esperar que venga Miguel. No, eso no es nada. Cuando le digamos que sí a los bailes de Amanda, ahí sí hay dinero. Pero eso es si esa fiera me deja. Esa mujer me le echó mano a esa pierna que yo pensé que se le iba a llevar. Eso es lo que me gusta de ti. ¿Tú sabes que tú eres el más cómico de ese show? No, hombre, don César, los dos somos buenos. No. Mira, Carrimo, ¿tú nunca has pensado irte solo a hacer el show? ¿Pero cómo solo? Sí, solo. Se te hace una imagen, se te convierte en la estrella del show. Tú me dices, yo tengo los contactos y también tengo el dinero. El que escala para llegar a la cima siempre llega solo. Y todo esto podría ser tuyo. Mire, yo le agradezco mucho todo eso que usted está diciendo de mí. Pero con todo respeto, don César, le voy a aclarar una cosita. Si yo he llegado hasta aquí, es porque no escalé solo y yo sin Miguel no lo hago. Y hágame el favor, búscame una fundita para echar esos cuartos, para no andar con eso así. Buen hombre, Raymond. Sí. Muy buen hombre. Dígame que el hombre resolvió y de qué me perdí. Esta gente que creen siempre que pueden mejorar el show.
Ah, porque yo creo que uno le sale esto a lo loco. Vamos a tener que buscar otra forma de cobrar, porque no podemos estar andando con cuarto en fundita. Es un peligro, ¿eh? Buscando un contable. Tenga cuenta y divídalo. ¿Y por qué yo? Porque eso está en dólares. Yo no sé inglés. ¡A la mierda! ¿Qué es lo que hay? Tenemos que hablar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Usted me engañó. ¿Qué pasó? No, y así no vamos a echar para adelante. ¿Qué fue? ¿Del dinero de la gira fue usted que lo dividió? Sí. ¿Y usted me dio $100 de más, tenga? Tenga su dinero, compadre. Eso es cuarto de los dos. Sí, pero después no quiero que la comadre esté revisando y piense que usted lo gastó en otra cosa. ¿Y qué está leyendo? Oh. Un guión de una película que nos mandaron. Pero nosotros no somos actores. Pero tampoco estamos haciendo nada. Bueno, esta será la primera y la última. ¡Qué trapo de actores! ¡Di que actores ahora! Esta gente no quiere su dinero, ¿no? Rico. ¡Ay! ¡Tu especialidad! Mañana cocinando. ¡Epa! ¡Lo que faltaba! ¡Ay! Papi, ¿por qué tú siempre te pones la falda? ¿Te gusta el pastelito? Para eso mismo, para que lleguen los pastelitos a esta casa. Además de eso, porque a él le queda mejor que a mí. Nunca nos hubiésemos imaginado que estos dos muchachitos del sur conocerían tanto éxito. ¿Quién lo hubiera dicho? La verdad hay que decirla. Si el señor Martínez no nos ayuda, no hubiésemos llegado tan lejos, ¿no? Y llegamos lejos, sí. Raymond y Miguel no solo son grandes comediantes, sino que sobre todas las cosas se han mantenido unidos. La calidad de sus trabajos, la sencillez que los caracteriza, el amor que les tiene el público, hacen que se merezcan que hoy los declaremos como los nuevos reyes de la comedia dominicana. Felicidades, muchachos. Gracias, don Freddy. Queremos darle las gracias a Dios, a ustedes por el apoyo que le han dado a nuestra carrera, a nuestro manager en los Estados Unidos. Nuestro agradecimiento eterno. Muchísimas gracias. Qué honor, don Freddy. Muchas gracias. Ustedes son nuestro padre del humor. Y nosotros prometemos llevar la comedia dominicana por todo lo alto a toda la parte del mundo. Muchas gracias. Y nosotros teníamos que seguir joseando. ¿Usted no se acuerda? Sí, como si lo hubiéramos vivido. Lo vivimos. Ah, sí, lo vivimos. Compadre, tenemos que revisar esto. Esto está en inglés, yo no lo entiendo.
Money en español significa cuarto y ya. Señores, no lo piensen dos veces, que a nadie en la República Dominicana se le ha dado un contrato así. Esto es Nueva York, la capital del mundo. Sí, pero todo ese dinero es de nosotros. Sí. Compadre, firme eso. Ustedes verán que no se van a arrepentir. El problema de ustedes no va a ser trabajar con nosotros. El problema de ustedes va a ser saber en qué ustedes van a gastar todos estos cuartos. Bueno, mi gente, vamos al aire. Pero, ¿y es ahora mismo? Pero claro, ¿y por qué ustedes creen que firmamos aquí? Esto es Friendo y Comiendo, señores. Vamos, que nosotros no le tenemos miedo a trabajo. ¡Hello, New York! ¡New York, ese es mío! ¡Yo estoy! No me pierdo esto. Llamada que te trae la presencia de Pirso. ¡Ole, de aquí estamos en la emisora con Rey Pomposo y Miguel Céspedes! No, Tirson, Tirson. Rey Pomposo y Miguel Céspedes. ¿Rey Pomposo? Sí, Rey Pomposo y Miguel Céspedes. En la radio con Raymond y Miguel en el área triestatal. ¡Atención, Nueva York! En breve vienen todos los personajes. ¿Cómo siento, hermano? No, la verdad, si usted quiere, haga usted su baño, pero yo no estoy en aquí. Pero no tenemos ni dos meses. Compadre, deje el relajo, por favor. Es que nosotros de aquí no nos vamos. Lo de nosotros aquí no pega con nada. Y usted sabe el dinero que le vamos a decir que no a los dólares. Sorry, dólares, si nos arrancamos. ¿Y por dinero? A mí lo que me dé vergüenza es que mi familia me oiga hablando disparate por radio. Pero le cambiamos el formato, lo limpiamos y seguimos. Esta gente tienen ya su público y cosas más con ellos que con nosotros. Salgamos limpios de esto, ¿eh? Mire, esta oportunidad no vuelve. Claro que sí. Pásame ese cobo. Señores, solo dos meses duró el contrato de los Reyes en la emisora de Nueva York. Un contrato millonario. ¿Qué habrá pasado? Esa gente de Nueva York está quillado. Bueno, ellos podrán estar quillados. Ahora nosotros tomamos una muy buena decisión. Vengan, siéntense. Mayra, no me digas que tú estás preñado otra vez. Mira que ya somos demasiado en la casa. Compadre, ya usted no pare. Ramón y Cristóbal, dejen el relajo y siéntense. Que tenemos que hablar algo muy importante. ¿Qué pasa, mi amor? Ajá. Que debemos dinero de impuestos. Pero nosotros tenemos dinero, lo podemos pagar. ¿Cuánto es? Mucho, Rey. Mucho. Pero nosotros tenemos un contable. Exactamente. Ese señor nos imprimió todo lo que pudo. Es tanto que si nosotros no pagamos eso, lo vamos a perder todo. Ay, Dios mío. Y no sé qué sé yo, si llamamos, a ver si nos dan otra vez el trabajito. Nosotros pagamos nuestro pasaje. Miren, vamos a trabajar fuerte para pagar esos cuartos, no se apure. Está bien, nos vemos mañana. Ok. Miguel. ¡Ay! Chacha, qué susto. Pero Yudelki, ¿cuánto tiempo, muchacha? Sí, quería hablar contigo. pero... Yo tengo rato que no te veo. Desde la última vez que nos vimos en el show hace como... Hace como 13 años que no nos vemos. Uy, qué precisión. Sí, quería que conociera a alguien. Esta es mi hija, Alondra. Ay, qué linda. Dios te bendiga. ¿Y cuántos años tiene? Precisamente el mes que viene cumple 13. Ajá. Hola. ¿Cómo te fue hoy? Bien, creo.
Yo te juro a ti que los gringos hacen estos formularios para que uno se jarte a mitad de camino. ¿Qué te pasa? Miguel, si es por el dinero ese que perdimos, olvídate de eso. Nosotros hemos superado peores. Además, aquí nadie le tiene miedo al trabajo. ¿Cómo te atreves a poner en riesgo todo lo que hemos construido? Un error. Yo daría lo que fuera por volver todo atrás. Pero no se puede. Ya el daño está hecho. Dame otra oportunidad. Yo te prometo que no te voy a fallar. No hiciste daño, Miguel. Sí. Si quiere, yo me hago cargo de la situación económica y dejo eso así. No. Esa pobre niña no tiene la culpa que su papá sea un estúpido. Sí, señor. Mañana temprano yo voy. Yo recibí el guión y el contrato. Muchas gracias. Mira, arregla la cena. Mira, mi amor, voy a durar un ratito más aquí. ¿Te molesta? No, tranquilo. Acuérdate que mañana es lo del recital de Estrellita. Y yo quiero que estemos ahí puntuales, ¿oíste? Mayra, tú sabes que no puedo. Tengo rodaje de películas, tengo que pregrabar varios programas porque tuve que aceptar la gira por Europa. Tú sabes en el hoyo que estamos metidos. Nos vamos la semana que viene. Bueno, yo te lo estoy diciendo porque ella te lo mandó a recordar. Y es una cuestión, Rey, de tú organizarte y ver cuáles son tus prioridades. Tu hija quiere que tú estés ahí mañana. Perdóname, Mayra, perdona. Tú estás hablándome a mí de prioridades. Sí, yo te estoy hablando a ti de prioridades. Cuando tú conoces cuáles son mis prioridades, tú sabes bien que yo lo que quiero es que echemos para adelante. Y vienes tú a presionarme ahora mismo. Yo te estoy metiendo presión a ti. Sí, tú me estás presionando. Yo te estoy metiendo presión me a ti. Me estás presionando porque tú sabes lo que yo estoy. Vienes ahora a hablarme, disparate. ¿Y yo cómo estoy? ¿Y yo cómo estoy? No sé, porque tú no paras en esta casa. La que está aquí soy yo. Señora Céspedes, todo está en orden. Gracias a Dios, después de una semana llenando formularios. Sí, solo hay una pequeña discrepancia. Dice aquí que la señorita Alondra Céspedes es hija del señor Céspedes, pero no es hija suya. Así mismo. Pero usted tiene 15 años casada con el señor Céspedes. Exacto. O sea, usted no es la madre de la niña. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Albert. Albert. ¿Usted sabe lo que son cuernos? Cuernos. Cuernos. Ah, sorry. Perdóname. Bueno, well, todo está en orden. No veo razón de no aceptar toda su familia para aplicación de visa. Lo que necesitaremos es una prueba de paternidad para la señorita Alondra Céspedes. Ok. Felicidades. Si gustan sentarse y entregamos en breve los documentos. Esa vaina estaba escrita y me gusta joder. Mayra, yo... Qué bueno que viniste. Yo quiero que me perdones por lo de anoche. No me tienes que decir nada. Olvídate de eso. Yo vine aquí por otra cosa. ¿Qué pasó?
mamá. Por muchos años, yo no pude decir la palabra mamá. Aquí sí que toqué fondo. Yo voy a ver cómo están los niños. La gente siempre piensa que cuando uno lo consigue todo es más feliz. Y no, no es así. Yo llegué a sentir el vacío más grande de mi vida hasta que conocí... ¿A quién? Al señor. ¿A qué señor? Pero no se ponga así. Que no me ponga así, Raymond. Que no me ponga así. Es que tú no puedes ser un jodido cómico y un pastor a la vez. No, pero espérese, espérese. Es que cuando yo senté al señor no fue para ser pastor. Yo nada más quiero servirle a Dios. Pero tú te estás oyendo, Reina. Tú te estás oyendo. Pero tú hablas como un religioso. Tú no vas a hacer un chiste jamás en tu vida. Claro que sí. Claro que yo puedo hacer las dos cosas si es su voluntad. Pero no puedes tú con tu vida ni con lo que está pasando. Y vas tú a poder con todo esto. A mí no me hables de religión, coño. ¡Organízate! Así no. Esa fue la única vez que peleamos en 25 años. Amor. ¿Qué? ¿Todo bien? Sí. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús que nos permita reconocer que tú eres soberano. Bendice los alimentos, bendice la mano que lo hicieron y provee a todo aquel que no tiene. En el nombre de Jesús. Si tú y yo estamos impuestos, y si yo tuviera, por ejemplo, el desayuno de hoy, yo porque no lo tengo, yo agarraría y te diera la mitad, como yo sé que tú sí, también me darías la mitad a mí, porque como nosotros todos es mitad-mitad, por eso... Papi, ¿y tío Miguel viene hoy? No sé, mi vida, no sé. ¿Qué está robando todo el mundo? Todo el mundo. Aquí nada más están diciendo la verdad lo que... Voy a casa de la comadre, que los niños extrañan a Estrellita y a los muchachos. Marilú, yo te dije que no vaya. Hace un tiempo usted me dijo a mí, cuando conoció al compadre, que uno también elige a quien llama familia. Y que ustedes dos se estén comportando como dos muchachos no quiere decir que nuestros hijos van a sufrir. Ahí llegó la prueba de Alondra. La dejé ahí. Entiendo que eres tú el que la debe abrir. Mari. ¿Sí? Te amo. Yo también te amo.
uno elige a quien llama familia. Dios le bendiga, mis hermanos. Hoy hablaremos del valor de la amistad. Y quiero que por favor me acompañen buscando en su Biblia y busquemos Proverbios 17:17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Los hermanos nacemos del mismo vientre, poseemos la misma sangre, nos amamos, nos cuidamos y nos protegemos. Por eso cuando Dios nos da la oportunidad de encontrar un amigo, lo compara con un hermano. Amigos, amigos son esas personas que llegan a nuestra vida de una manera especial y Dios conecta su corazón con el nuestro. Protejamos al amigo, cuidémoslo, porque estarán con nosotros en esos momentos difíciles, como dice Proverbios 17:17. Amén. Amén. Gracias, pastora. Tremendo mensaje, gracias, Raymond. Pastora. Que Dios te siga usando. Amén. Poderoso. Amén. Iglesia, hoy el Señor ha edificado nuestras vidas con esta palabra. Oremos siempre por esta vasija, que sabemos que solamente el comienzo, lo que hemos visto hoy, de lo que el Señor va a hacer con él más adelante. Y quiero, para corroborar el mensaje que el Señor nos da. Muy bonita palabra. La gloria de Dios. Que es muy importante que nosotros pidamos al Señor entendimiento para poder identificar esas personas de valor que Él nos ha puesto cerca. Y si todavía usted entiende que no tiene a ningún amigo, así como usted lo pueda sentir... Yo quería decir... No tiene que decir nada, Miguel. Que Jesús... Todo está bien. No somos hermanos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar... Usted sabe que usted me hizo mucha falta. Yo lo amo mucho. No lo quiero mucho. Y yo te... Reino, Miguel. Ah, perdón. Por favor, ¿me permiten terminar el mensaje? No, no. Continúo. Perdón. Gracias. Señores, amemos al amigo y entendamos que en Dios... No, pastor, ey, ey, ¿qué fue? No se preocupe. Que una fiera. Jesús, hablando, dice en el libro de Mateo, capítulo 11, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso. Así es que hay un amigo que desea con todo su corazón ser tu mejor amigo, y ese amigo es Jesucristo.
indigente que se coló sin pagar. Damas y caballeros, hace su entrada al palacio sus majestades, los reyes del humor. Y el comelón que no le gusta comer vino. ¡Cubarro!